Joseph, ¿a dónde te llevo? ¡Toler! ¡Estamos en un avión! ¡No veo nada! O sea, un momento. ¡El avión! ¡El avión! No es el tren del muerto. No, no se puede escuchar ni un solo botón. ¡Hala! Marica, no entiendo nada. O sea, mira, acá está para acelerar. A ver, prendemos el lápiz. A ver. Esto acá. Desde acá prendemos. Y acá se dispara. Leif, ¿tú qué sabes de aviones? ¡Leif! ¿Tú qué sabes de aviones? ¿De qué color es? ¿Qué color es ese? Y llegamos a beduinos. Esto supuestamente está en la mitad del desierto. Estamos muy cerca al Mar Muerto. Como pueden ver, uno cree que esto es un hueco. Tenemos electricidad. Les voy a mostrar. Venga, les voy a mostrar adentro cómo es donde dormimos. Entonces, acá hay una carpa. Lo más de bonita, pues una carpa en la mitad del desierto. Acá está Santi Torres y otra persona tocando guitarra. Sonrían. Entonces aquí, vengan, les muestro que es lo más de gomelo. Miren, esta es multitoma mía, conecté 15 celulares más. Eso está muy cerdo. ¿Qué hubo? Esta es la víctima. Ella vale más de 50 camellos, ya nos dijeron. Vale uno y medio. ¿50 camellos? Uno y 50 medio. Camellos. Yo soy el principal negociador. Está muy bien, Ala. Voy a conseguir esos 100 camellos, Charul. Esos 100 camellos son míos. ¿Quién vale más de 50? Ya, bueno, voy a seguir mostrando el sitio. ¡Ah! Eso es lo único malo. Y esta mierda de acá, esto, pica muchísimo. O sea, yo creo que tengo espinas de tela de beduino. Bueno, miren, acá hay una sala muy bonita. Entonces uno se puede sentar aquí y dormir. Hay agua helada y hay más gente porque esto es como muy comunitario. Es un sitio turístico. Yo creo que era más beduino. A ver, ahí hay gente, palmeras. Ah, acá es el sitio de agua helada. Este sitio me salvó. El agua es muy, muy rica. A ver, voy a tomar un poquito. Si sale. Enjoy. Ya, genial. Esto está hecho y al parecer también hay wifi. Bueno, ahorita les voy a seguir contando qué más vamos a hacer porque hay una actividad muy bacana y la pienso grabar. Hay pajaritos y todo, qué berraquera, miren a los pajaritos. Están ahí en una palmera en la mitad de la nada. Este sitio en verdad me está gustando mucho. A ver, Samuelito, Shmuelito, Lipchit, Lipnik, papito. Yo como que me quedo ahí con los verdes. Una semana se mueve todo, pero ya lo, ¿cómo les va?